We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning, dzień dobry. Welcome, everyone. Buenos días. Thank you for joining us at the main session, Digital Cooperation in Practice. Muchas gracias por poder participar en la sesión principal que está dedicada a las coaliciones dinámicas, que es la cooperación digital en práctica como ejemplo de la cooperación multilateral. Empezaremos escuchando a los representantes de las coaliciones dinámicas. Hablarán de qué manera su trabajo da un granito de arena a los diferentes temas de los que se ocupan. En la segunda parte de nuestro debate hablaremos sobre cómo las coaliciones dinámicas pueden aportar para una cooperación digital más amplia y cómo pueden apoyar a la IGF. Escucharemos a magníficos ponentes, representantes de la ONU, de los departamentos socioeconómicos, el departamento multilateral MAC y también el representante para los temas digitales de la ONU. Así que, hablando de las coaliciones dinámicas, recordemos que son 17, así que es un grupo amplio. Espero que podamos conocer estos temas que son especialmente importantes en sus actividades. Tendremos 40 minutos que dedicaremos a la primera sesión. Vale la pena resaltar que el trabajo de las coaliciones dinámicas es muy importante en el foro IGF, pero también en cuanto a los desafíos que hay en cuanto a la gestión de Internet y en general los retos que tenemos que enfrentar como comunidad global. Estos desafíos son muy amplios. Tenemos una crisis sanitaria, tenemos crisis medioambiental, tenemos que hablar de todo esto, tenemos que hablar sobre la seguridad, los derechos humanos. En nuestras sociedades estamos viendo cambios muy dinámicos y la cooperación a nivel digital, multilateral, es necesaria hoy más que nunca. Hoy pensaremos cómo las coaliciones dinámicas pueden aportar para solucionar los problemas referentes a las actividades en el mundo digital. Dentro de unos segundos pasaré la palabra a Tatiana Tropina, que está con nosotros a través de Internet. Aprovecharemos de este modelo híbrido porque muchos de los ponentes que estarán con nosotros nos acompañarán a través de Internet. Bien, buenos días. Gracias, Jenny, por cederme la palabra. Espero que esta sesión sea para nosotros interesante. Unas cuantas observaciones iniciales sobre todas las coaliciones dinámicas. Los representantes de estas coaliciones presentarán sus opiniones tanto en vivo en Katowice como también a través de Internet. Por favor, mantener el tiempo. Cada ponente tiene 3 minutos. Por favor, mantengan el tiempo porque no tendremos más tiempo. Absolutamente no pueden ser más que 4 minutos. Hablaremos, como dijo Jenny, sobre temas muy actuales, temas que requieren cooperación multilateral, incluyendo el trabajo de las coaliciones dinámicas. Y sabemos que estas coaliciones hacen mucho en cuanto a estos temas importantes. Y el primero será el tema de la igualdad de género. Ahora me dirijo a uno de los representantes de una de las coaliciones dinámicas que se ocupan de este aspecto. Por favor,
Me gustaría que usted presentara el tema de las desigualdades económicas, sociales, desigualdades basadas en género. ¿Cómo nosotros podemos velar porque todas las políticas digitales tengan en cuenta estos aspectos de género y garanticen la igualdad de género? Desafortunadamente, me parece que no tenemos conexión con la representante o el representante de esta coalición. ¿Hay algún representante del mismo grupo a quien le gustaría tomar la palabra sobre la igualdad en el mundo digital en cuanto a género? Si no hay nadie, dejaremos esto para más tarde. Cuando esté con nosotros el representante de esa coalición, le cederé la palabra. Pasemos en ese caso a la coalición que se ocupa del acceso universal a las bibliotecas. De los informes presentados, sacamos la conclusión de que vuestro trabajo es muy importante en el contexto, entre otras, la crisis con la cual ahora estamos lidiando. Así que la pregunta es, ¿de qué manera el trabajo de esta coalición puede aportar para garantizar un acceso igual, equilibrado a las bibliotecas? No estoy segura si el representante de esta coalición está con nosotros. ¿Está con nosotros? Sí, por lo visto que sí. Muchas gracias. Gracias por poder estar aquí con ustedes. Yo represento la Coalición Dinámica para el Acceso Universal y Libre a las Bibliotecas. Es algo muy importante. Además, también se encuentra inscrito en la libertad de acceso a la información, al conocimiento. Y pienso que aquí vale la pena trazar dos tendencias importantes que podemos observar en nuestros trabajos, especialmente en los trabajos de los últimos meses. Así, ante todo, me gustaría subrayar la flexibilidad y también la innovación en cuanto al acceso a los recursos bibliotecarios. Se aprovecha de recursos de Internet, tecnologías Wi-Fi, tecnologías de hotspot que se organizan en los edificios de las bibliotecas, cuya labor es asegurar a los usuarios el acceso a las tecnologías digitales y a Internet. Nos interesa que todos tengan acceso, que nadie se quede atrás, que todos, incluso aquellos que no tienen acceso en casa a Internet, puedan tener acceso a estos recursos. Es importante que todos tengan la posibilidad de aprovechar de la red, como por ejemplo para poder participar en las posibilidades que ofrecen las capacitaciones, el e-learning. Esto es algo que nosotros consideramos como herramientas muy flexibles y deberían estar al alcance de todos los interesados. Así, tratamos de publicar y de realizar trabajos en cuanto a la creación de políticas públicas encaminadas a la facilitación de acceso de estas tecnologías, en especial tecnologías basadas en Internet de banda ancha. Hace unos días publicamos un trabajo, un borrador sobre la influencia del acceso universal al Internet al conocimiento de las políticas regionales. En este documento hemos hecho un resumen de los datos recopilados y reflexionamos sobre qué grupos aprovechan de estos accesos, estos mecanismos de acceso a Internet. Tenemos pruebas de que en varias regiones existe una gran demanda para que, por ejemplo, en las bibliotecas los trabajadores puedan ofrecer apoyo
a los usuarios, por ejemplo, en cuanto a encontrar a la búsqueda de páginas web en concreto. Muchas gracias. Me parece que seguiremos siendo tan eficientes en el futuro. Gracias también por mantener el tiempo. Me alegro de ser moderadora de esta sesión porque me interesa mucho saber cómo funcionan las coaliciones como la suya, que trabaja de una forma muy eficiente. Bien, pasemos a la coalición que se ocupa de la neutralidad de la red. En vuestro informe habéis mencionado que subrayáis lo importante que es que Internet sea una fuente abierta. ¿Cómo podemos garantizar que Internet siga siendo un recurso abierto? Oh, veo que mi cámara funciona. Pensaba que solamente se me escucharía y no se me vería, pero por lo visto sí estoy en visión. En cuanto al borrador al informe que hemos presentado, me disculpo de antemano si no guardo el tiempo. Yo soy representante de solo una de las 17 coaliciones, así que tendremos la oportunidad de hablar también de otros temas importantes. En nuestra coalición dinámica nos concentramos en la interoperatividad y hemos presentado un informe que habla de este aspecto. Todos los miembros de nuestra coalición, por suerte, han aportado a la creación de este informe. En cuanto a nuestras actividades, nos concentramos en la neutralidad y esto es una cuestión que consideramos especialmente importante. Incluso consideramos que es la condición base porque todas las plataformas de Internet tienen que ser plataformas neutras, tienen que tener la posibilidad de cooperar con otras aplicaciones y con otros sistemas. Así que esto es algo que se debe asegurar. Debemos asegurar la posibilidad de cooperación entre los distintos sistemas, incluso si es un sistema creado por otra empresa. Incluso en ese caso tiene que haber la posibilidad de cooperación. Así que esa neutralidad es sumamente importante. Obviamente no siempre es fácil. Tenemos que ver con diferentes empresas, Skype, Facebook. No siempre estas plataformas son compatibles entre sí. Así que la compatibilidad, interoperabilidad es algo sumamente importante en lo que nosotros nos concentramos. Mantenemos contactos con los organismos regulatorios y con otras entidades. Hemos creado también una opinión o una recomendación, un resumen de nuestra posición en cuanto a la interoperabilidad y vemos que es necesaria una visión muy clara de nuestros trabajos en el futuro al respecto. El segundo punto se refiere a los reguladores y creo que vale la pena mencionar a Noruega y a Francia, donde estos países tratan de hacer mucho para garantizar la neutralidad en la red. Creo que todos saben aquí que desde hace 5 o 6 años en los diferentes países se han empezado a adoptar disposiciones para garantizar que Internet se mantenga abierto. ¿Pero qué significa Internet abierto? Esto puede significar algo distinto en cada país y es muy difícil ejecutar que la neutralidad sea igual, porque otra es la percepción en el Reino Unido, en México o en Brasil sobre este aspecto. Y una observación final es que en el pasado hemos tenido que ver con distintos problemas referentes al acceso de los creadores de contenidos a la respuesta de los usuarios. Me refiero a YouTube, a Netflix,
A esto también nosotros tratamos de responder. Es un problema cada vez más visible. Hemos trabajado aquí, colaborado con un especialista de Corea que nos ha ayudado mucho en nuestras conversaciones con plataformas como Netflix, por ejemplo. Así que la neutralidad, vuelvo a insistir, es algo muy importante. Hace algunos años todavía no se subrayaba la importancia de este aspecto. Y cabe mencionar que el trabajo de nuestra coalición empezó hace 7 u 8 años más o menos. En el año 2013, no sé si ustedes lo recuerdan, todo empezó en Bali. Aquí nos encontramos por novena vez y ya no hablamos de Skype y WhatsApp, pero hablamos de problemas totalmente nuevos que han surgido, como por ejemplo la neutralidad, el debido tratamiento de plataformas de operadores como Skype, WhatsApp, Zoom. Ahora se trata más de llegar a estas empresas que aseguran y publican contenidos en la red. Se considera que aquí es necesaria una regulación más amplia. Y creo que en el futuro volveremos a hablar de esto. Bien, me parece que en cuanto a nuestras actividades, esto sería todo lo que quiero decir. Muchas gracias, Chris. Éxitos en vuestros labores, en tus labores. Me sorprendió lo que hace poco leí en los periódicos. Estaba leyendo un periódico pensando sobre la cooperación digital y pensé que todavía hay dos coaliciones dinámicas en cuanto a las que no estoy segura si tenemos a sus representantes en Katowice o en la plataforma Zoom. Me di cuenta que la coalición dinámica que se ocupa de la conectividad global se unió con la coalición de neutralidad en la red. ¿Qué es lo que podemos hacer para garantizar Internet abierto durante la pandemia, durante la crisis, desde la perspectiva de la conectividad? Jane, si tú estás con nosotros, por favor, ¿pudieras responder a esta? ¿Podrías responder a esta pregunta? Si Jane no está, yo puedo responder. Sí. La coalición dinámica que se ocupa de la neutralidad de la red trabajaba de forma muy estrecha con la coalición dinámica que se ocupa de la responsabilidad de las plataformas y la coalición dinámica que se ocupa de la conectividad. Así que si no está Jane, yo puedo responder. Muchas gracias, Chris. Puede ser que Jane se une a nosotros más tarde. Jennifer, no veo a Jennifer en nuestra habitación en Zoom. Quizás Jennifer esté en Katowice. Si no está, volveremos a Jennifer más tarde. No, sí estoy. A Jane no la veo aquí en Katowice. Seguramente tendremos tiempo para regresar a Jane y a el resto de las coaliciones dinámicas un poquito más tarde. Así que para no prolongar, pasaremos ahora a la cuestión del desarrollo sostenible y los cambios climáticos. Es un tema muy urgente, un tema que despierta debates en IGF de este año, pero también en el año anterior. Y ahora me gustaría ceder la palabra a la Coalición Dinámica de Derechos y Principios y IRPC. Tenemos al representante de esta coalición con nosotros en Zoom. Sí, parece que sí está con nosotros. Sabemos que la coalición dinámica que tú representas se ocupa de todo un rango de problemas referentes a los derechos humanos,
en el ámbito digital y nos hemos dado cuenta que este año vuestra coalición se ocupa en aquellos esfuerzos que están encaminados a que la gestión de Internet sea más verde. No sé si todos entienden de qué se trata. ¿Nos podrías explicar? Santos está con nosotros. Sí, pero no sé por qué no lo podemos oír. Si no está Santos, quizás otra persona podría hablar en su nombre. Bien, no estaba presentada, pero gracias por darme la oportunidad de tomar la voz. Sí, en breve presentaré de qué nos ocupamos en cuanto al desarrollo sostenible del medio ambiente. En nuestro trabajo nos referimos a la Carta de Derechos Fundamentales, el artículo 4, el derecho al desarrollo, está unido con el desarrollo sostenible del medio ambiente. Y en los últimos años hemos llegado a la conclusión de que es un asunto muy importante, urgente, que todavía no se encuentra en el programa principal del foro IGF. Por eso queríamos que esto se vuelva a ser uno de los elementos del debate en el año 2018, y fue cuando se llevó a cabo el primer encuentro referente a estos aspectos, es decir, el desarrollo sostenible del medio ambiente. Y luego regresamos a estos debates durante la cumbre en el año 2019. Entonces hubo una sesión importante, grande, sobre los cambios el cambio climático y la gestión de Internet. Y desde aquel tiempo cooperamos con varios socios, entre otros Eurodic, en el año 2020, y este año cooperamos conjuntamente en dos sesiones referentes al desarrollo sostenible del medio ambiente. Y en IGF de este año regresamos de estos temas. Por la tarde hablaremos sobre los mecanismos de inteligencia artificial, medio ambiente y derechos humanos. Consideramos que son aspectos muy importantes que se debe afrontar, en especial en el contexto del gran interés que despiertan estos asuntos entre los jóvenes. Nos alegra que la cumbre IGF se ocupe actualmente también de estos temas en su programa. Está sucediendo mucho, no solamente en el marco de esta cumbre, pero también a nivel local. Por ejemplo, cooperamos con la agencia UNEP y hacemos esfuerzos entre los distintos cumbres de la IGF en cuanto a los ejemplos de gestión de Internet que va a ser un poco más verde. Justamente hace poco terminó la sesión, entre las sesiones, en cooperación con Eurodic, y conjuntamente tratamos de descubrir qué hacer para poder gestionar Internet de una manera más amigable para el medio ambiente. Queremos asegurarnos de que las nuevas tecnologías son tecnologías sostenibles desde el punto de vista de la protección del medio ambiente.
Muchas gracias. Me parece que esto es algo nuevo para nosotros. Me alegra que son esfuerzos que se realizan en cooperación con EuroDIC. Así que podemos ver que las coaliciones dinámicas colaboran también con organismos a nivel nacional y que se realizan iniciativas que están en curso aparte de la cumbre IGF. Sí, este tipo de sesiones habrá por la tarde y creo que también mañana, sesiones referentes a el medio ambiente. Bien, ¿hay alguien que quiera añadir a esto algo? No veo a nadie. Sin embargo, si alguien quisiera decir algo, se puede pulsar el botón y señalar su deseo de tomar la palabra. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Me gustaría hablar de un asunto. Me parece que antes de empezar a hablar sobre una cooperación digital, tenemos que definir la naturaleza y qué entendemos como un buen Internet. ¿Qué es un buen ciberespacio? ¿Qué Internet y qué espacio nos gustaría crear? Queremos crear un Internet amigable, orientado exclusivamente a un desarrollo, o queremos crear un Internet que esté enfocado a el medio ambiente, o queremos un Internet que sea estable, o queremos crear un Internet que vaya a ser un nuevo campo de batalla para el cibercrimen. Pienso que es importante que empecemos definiendo qué Internet queremos crear antes de empezar a hablar de una cooperación global digital. Porque si queremos desarrollar una economía digital, una comunicación digital, el comercio digital, tenemos que pensar si esto es posible en un entorno que no es estable, en un entorno que podríamos llamar entorno armado. Pienso que tenemos que asumir que este espacio debería ser un espacio seguro que promueve la paz. Y tenemos que entender cuál es el papel que podría desempeñar al respecto la ONU. Espero que este comentario se vea reflejado en los documentos oficiales de la cumbre IGF. Me gustaría también pedir que esta solicitud, mi solicitud de definir las características básicas de Internet, que esto se encuentre en nuestro programa. Muy bien, sí. La definición del Internet que queremos crear sí es objeto de los trabajos de las coaliciones dinámicas y hablaremos en la segunda parte sobre esto. Bien, ahora me parece que ya está lista Yasmín para presentar los trabajos de la responsabilidad de las plataformas. Ahora hablaremos sobre las nuevas regulaciones, los nuevos contenidos digitales, datos, derechos del consumidor, la protección de los derechos del consumidor. Así que es un ámbito muy amplio y hay coaliciones dinámicas que se ocupan de estos temas. Tatiana nos acaba de decir que Yasmín está ya lista en la plataforma Zoom, así que ahora mismo le permitiré hablar.
La moderación de contenidos es algo que se encuentra en el centro de los debates de regulación del espacio digital, especialmente durante la pandemia. Lo hemos debatido y tenemos que pensar cómo los trabajos de la coalición dinámica puede aportar para que la moderación de los contenidos digitales esté de acuerdo con los derechos humanos, sea seguro y sea inclusivo. Muy buenos días. Me alegra mucho poder estar aquí con todos ustedes y me alegra también poder representar a nuestra coalición dinámica en este foro. En nuestro trabajo nos dedicamos a diferentes aspectos que tienen que ver con la responsabilidad de las plataformas, así como a las cuestiones normativas. Intentamos acercar a los responsables políticos y también a los representantes de la academia. Nosotros también redactamos siempre nuestras recomendaciones que tienen que ver con la actividad en las plataformas digitales. Proponemos las mejores prácticas, soluciones eficaces, etc. Y este año, también en este foro de gobernanza de Internet, queremos compartir con vosotros, creo que esto sucederá mañana, queremos compartir con todos vosotros un nuevo glosario con los términos más importantes que tienen que ver con las políticas implementadas en el contexto de las plataformas digitales. ¿Qué más hacemos? Pues en primer lugar, divulgamos este tipo de documentos, también nuevas políticas elaboradas a escala global, ya que queremos que estas mejores prácticas sean compatibles con los derechos humanos. Es el tema principal que nos ocupa desde hace más tiempo. Les pido disculpas si estoy hablando de forma caótica. Tengo que decir que me conecto desde Brasil, donde son las 6 de la mañana. Muchas gracias. Todo lo que has dicho ha sido perfectamente comprensible. Muchas gracias por lo que has dicho. Queremos presentar aquí los esfuerzos emprendidos por todas las coaliciones dinámicas. Así que gracias por conectarse con nosotros a una hora tan temprana. Aquellos de ustedes que participarán también en la sesión de mañana podrán conocer el nuevo glosario que acaba de anunciar nuestra compañera. Ahora ya pasamos a la coalición dinámica que se dedica al tema de los derechos humanos en el entorno digital. Ayer participé en la sesión en que participó también esta coalición dinámica y me quedé muy impresionada. Mi pregunta es la siguiente: ¿de qué manera los trabajos de vuestra coalición dinámica pueden mejorar las nuevas regulaciones normativas, las nuevas normativas? Buenos días a todos. Nuestra coalición este año ha cambiado de nombre. Antes se llamaba la Coalición Dinámica para los Asuntos de la Seguridad de los Niños en el Ciberespacio. Ahora nos llamamos la Coalición Dinámica para los Derechos de los Niños. ¿Por qué? Porque sobre todo nos dedicamos a las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, la privacidad, la expresión, la libertad de expresión, la libertad de acceso a la información. Y al mismo tiempo abordamos estas cuestiones en el contexto del derecho de protección a los niños. La ONU reconoce que los niños tienen que ser protegidos de forma especial. Sus derechos muchas veces corren el peligro en el ciberespacio. Los derechos del niño son una parte muy importante de los derechos humanos en general. Nosotros trabajamos desde hace 30 años en este aspecto y tenemos que decir que en este momento nuestra coalición dinámica coopera con numerosas agencias de la ONU, incluida la Comisión de la ONU para los Derechos de los Niños. Y en conjunto creamos nuevos estándares, nuevas normas
que tienen que ver con los derechos infantiles, o sea, cómo entender estos derechos en el ciberespacio. Intentamos responder a la pregunta, ¿cómo cuidar los derechos y los intereses de los niños en el contexto de la gestión de Internet? Tenemos que equilibrar dos valores, por un lugar la libertad de expresión, por otro lado la protección de los derechos de los niños. Por un lado la privacidad de los usuarios, pero por otro lado el derecho a la protección de los usuarios de Internet, incluidos aquí, claro está, los niños. Hace poco, uno de los miembros de nuestra coalición realizó un estudio que demostró que casi el 70% de las personas encuestadas confirmaron que lo más importante sería proteger a los niños, que esto es más importante que la privacidad de los mismos. Sin embargo, en nuestra opinión, estos dos derechos se pueden y deben equilibrar. Ayer tuvimos una sesión organizada por nuestra coalición dinámica y ayer hablamos sobre este tema del marco legal armonizado. Este marco debería ser elaborado en el mejor interés de los niños. Aquí hablamos sobre todo sobre el artículo 3 del Convenio de la ONU sobre los derechos de los niños y también el artículo 24 de la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea. Estos artículos nos dicen que lo más importante en nuestra actividad del día a día son los derechos de los niños, la obligación de proteger a los mismos. Es todo de mi parte. Con mucho interés seguiré lo que tienen para decir otras coaliciones dinámicas. Muchas gracias por haber compartido los comentarios sobre la actividad de vuestra coalición dinámica. Vemos que hay muchas coaliciones dinámicas que cooperan con diferentes entidades, entre otras cosas, para proteger a los niños en el ciberespacio. Ahora ya cedo la palabra a mi co-moderadora, Tatiana, que nos va a decir más sobre el área número 4, el área temática número 4, que tiene que ver con la cooperación digital. Antes de pasar a este tema, me gustaría hacer hincapié en dos cuestiones. Primero, en cuanto a la coalición dinámica que trata de los asuntos del género, dijimos que la cuestión de la conectividad es muy importante. Sin embargo, esta cuestión de género hay que tenerla en cuenta en todas las áreas de cooperación digital. Y me gustaría plantear aquí una pregunta a la representante de esta coalición. ¿De qué manera deberíamos abordar esta cuestión de desequilibrios sociales y desequilibrios a nivel del género en el contexto de la crisis global? Es decir, ¿qué pueden y deben hacer las coaliciones para garantizar esta igualdad de género? En cuanto a nuestra coalición dinámica de género, intentamos incluir esta cuestión en nuestros trabajos. Queremos que se incluya en todas las políticas llevadas a cabo. El ciberespacio ha cambiado mucho durante la pandemia del coronavirus. En nuestro trabajo cotidiano nos hemos dado cuenta de que tenemos que cuidar de forma prioritaria los derechos de las mujeres y, en general, los derechos de género, que muchas veces se marginalizan. Hay que garantizar que toda la gente tenga los mismos derechos y que esté protegida de la misma forma en la red.
En este momento observamos que en muchas situaciones, en muchas áreas, las mujeres están mucho más vulnerables que los hombres. Por eso tenemos que promover sus derechos de, por ejemplo, acceso a los alimentos, a la sanidad, a los servicios básicos, a la educación, etcétera. Es muy importante. Sin embargo, a veces en algunos países el acceso a estos bienes, a estos servicios, en el caso de las mujeres, puede estar limitado. Por eso es muy importante que no nos olvidemos de esta brecha de género en muchos ámbitos. Y hay que hablar sobre ello para que podamos crear políticas y un ciberespacio que trate de forma justa y equitativa de todos los géneros. Tenemos que abordar este tema desde una perspectiva muy amplia. Sí, las cuestiones de acceso a los servicios públicos, a varios bienes, son muy importantes y hay que equilibrarlo con las cuestiones que tienen que ver con la privacidad, lo que hemos comentado antes. Gracias. Y en este momento vamos a pasar a otro participante y al mismo tiempo a otra área temática que tiene que ver con la promoción de la cooperación digital. Aquí me gustaría pedir al representante de la Coalición Dinámica de Jóvenes que tome la palabra. Por desgracia, Aileen tiene problemas con la conexión. Sin embargo, tenemos a otro representante de esta coalición presente in situ en Katowice. Mi pregunta es la siguiente. A base de los documentos que han presentado, llegamos a la conclusión de que vimos que vuestra coalición ha realizado muchas tareas que tenían que ver con la inclusividad de Internet y también con la cooperación digital. Me gustaría preguntar, ¿qué es lo que pueden hacer los jóvenes para promover dicha cooperación digital? Muchas gracias. Al final ha sido posible conectarme, así que podré pronunciarme en este foro en nombre de nuestra coalición dinámica. Nosotros, en nuestro trabajo, nos centramos en la promoción de la cooperación digital. Participamos en numerosos debates sobre las políticas digitales. Por ejemplo, hemos organizado dos webinarios. En uno de ellos se hablaba sobre el cambio climático y en el otro webinario hablamos sobre la cooperación y la gobernanza inclusiva de Internet. También se habló sobre la necesidad de respetar todos los valores más importantes en nuestra actividad en Internet. Hacemos todo para que Internet sea inclusiva, abierta, pero que al mismo tiempo se respeten los derechos digitales en la red. También queremos que todas las partes interesadas, incluidos los jóvenes, puedan participar en este desarrollo de Internet como un espacio en que se respetan los derechos humanos. Por otro lado, también hemos entrado en contacto con la cumbre digital en el marco del IGF organizado en Polonia. Esta cumbre de jóvenes ha reunido a muchos grupos de trabajo en los que trabajan muchos jóvenes. Y hablamos sobre las recomendaciones que tienen que ver con la creación del ecosistema digital seguro. Hablamos también o recomendamos cosas sobre la cooperación digital. Y también dijimos que hay que llevar a la práctica las recomendaciones que se han formulado en la cumbre. En breve vamos a publicar el informe basado en nuestros trabajos e invitamos a todos que sigan el trabajo de nuestra coalición dinámica. Gracias.
Invitamos a todos a que sigan vuestros trabajos y que después lean vuestro informe. Está con nosotros Olivia, que representa a otra coalición dinámica. Espero que sea posible plantearle otra pregunta que tiene que ver con la soberanía en la dimensión digital. En vuestros documentos, en los documentos que han presentado, han mencionado que existen muchas diferencias entre la teoría y la práctica en el contexto de esta soberanía en Internet. Por tanto, ¿de qué manera vuestra coalición dinámica puede contribuir a eliminar esta brecha entre la teoría y la práctica? Gracias por esta pregunta. Creo que es la más difícil de todas las preguntas que han sido planteadas en esta sesión. Nuestra coalición dinámica se dedica a las cuestiones que tienen que ver con todos los valores básicos sobre los cuales se basa la actividad en Internet. Por ejemplo, nosotros tratamos la cuestión de las especializaciones técnicas, tecnológicas. Estas son muy complejas. La estructura de Internet es muy complicada y es imposible controlar la red global. La infraestructura de Internet, en realidad, la gestionan los usuarios finales. Por eso mismo, esta soberanía digital es tan importante. Muchas veces los usuarios o diferentes entidades nacionales piensan que tienen control sobre la red, pero no nos olvidemos de que esta red tiene muchos niveles, es muy compleja y por eso mismo resulta muy difícil controlarla. En cuanto a nuestra coalición dinámica, subrayamos siempre que la soberanía debería constituir uno de los valores más importantes en el contexto del funcionamiento de Internet. Por eso, en realidad, no podemos controlar nada que no sean los contenidos que creamos nosotros mismos. Todo el tema es muy complejo. Yo creo que este término, la soberanía digital, también es un término bastante pomposo. ¿Pero de qué se trata? Pues cuando creamos algunas regulaciones locales o regionales, hay que tener en cuenta todo el mecanismo del funcionamiento de Internet. Es decir, tenemos que hacer todo para no dividir demasiado esta red de Internet en redes más pequeñas que después puede resultar que no pueden cooperar entre sí. No podemos dificultar el funcionamiento de esta red. Tenemos que hacer todo para que todos los usuarios puedan utilizar bien esta fantástica herramienta. Muchas gracias por su respuesta. Ha hablado sobre estas posibles divisiones de la red de Internet. Y es un tema interesante porque ahora vamos a pasar al tema siguiente y hablaremos sobre qué podemos hacer para unir esta Internet. ¿Qué es lo que podemos hacer en el marco de nuestras coaliciones dinámicas? Voy a ceder la palabra a Jennifer y ella, a su vez, va a decidir a quién pasar la palabra. Muchas gracias, Tatiana. Creo que ahora vamos a pasar la palabra a los representantes de los hub de Bangladesh. ¿Nos oyen? Perdón, pero no lo oímos demasiado bien. Si pudiera repetir lo que acaba de decir, a lo mejor podría acercarse un poco más al micrófono.
Ahora se me oye mejor. No, por desgracia, no me llega bien el sonido. La calidad de sonido no nos permite escuchar al representante de Bangladesh. Bien, entonces vamos a iniciar la segunda parte de esta sesión. Agradezco a las personas que han hablado hasta ahora y que nos han presentado los trabajos de sus coaliciones dinámicas. En este momento me gustaría que nos fijáramos en cómo los trabajos de las coaliciones digitales contribuyen al desarrollo de Internet, cómo podemos cooperar en el futuro. Está aquí con nosotros Wai Ming Kuok, el enviado especial del secretario general de la ONU para las cuestiones tecnológicas. Está también con nosotros un representante de la oficina del secretario general para las cuestiones tecnológicas. En este momento me gustaría pasar la palabra a Marcus. Creo que a nadie hay que presentarlo. Gracias, Jennifer. Sí, es verdad. He tenido el placer de trabajar sobre los asuntos de la coordinación de los trabajos de las diferentes coaliciones dinámicas. Y también hemos publicado un informe referente al modus operandi de las coaliciones dinámicas y habíamos reflexionado cómo en el futuro el trabajo de las coaliciones dinámicas podría aportar para el desarrollo de la cumbre IGF. También en el marco de las nuevas propuestas presentadas por el secretario general y también en el marco de el así llamado consenso global digital. No tengo ahora las respuestas a todas las preguntas que se han planteado aquí. Sin embargo, el informe que se publicará contendrá todos los asuntos que se ha mencionado. Así que se hablará de las mejores prácticas de las coaliciones dinámicas, de cómo podemos integrar mejor el trabajo de las coaliciones dinámicas. Así que en este informe habrá mucha información y obviamente desde ya incentivo a leer el informe. Tendremos dos versiones, una versión amplia y una versión recortada. La versión amplia puede ser quizás a veces un poco desalentadora a leer porque son 50 páginas, pero la versión breve va a ser mucho más corta y pienso que valdría la pena leerla. Muchas gracias, Marcus. Pienso que Tatiana podrá pegarnos el enlace para este informe y obviamente los incentivo a todos a que lean este informe. Si no es su versión completa, puede ser la versión abreviada. Marcus ha dedicado mucho esfuerzo para la creación de este documento donde se hace un resumen de la colaboración de las coaliciones dinámicas. Bien, ahora pasaré a la siguiente pregunta a mis colegas aquí en Katowice. La primera pregunta la dirijo a Wai Ming Kuok. Desde su perspectiva, ¿de qué manera las coaliciones dinámicas pueden fortalecer la cooperación digital? ¿Cuál puede ser su papel en el foro de gestión de gobernanza de Internet? Muchas gracias. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Tatiana, Marcus.
y todos los participantes. Es un placer para mí participar en esta sesión. Es muy inspirador escuchar sobre los trabajos realizados por las diferentes coaliciones. He aprendido mucho y realmente estoy bajo una gran impresión de la labor que todos ustedes realizan. Respondiendo a su pregunta, voy a referirme al informe del secretario general sobre nuestro Our Common Agenda. Y ante todo me gustaría reflexionar sobre aquel apartado que se refiere a la gobernanza de Internet, cuya ambición es promover la innovación y las reformas en el espacio digital. Así, pienso que varias dinámicas coaliciones se ocupan de la crisis en curso, pero pienso que no podemos olvidar sobre otras crisis que tenemos que lidiar, como es la crisis de falta de agua o de alimentación o la ciberseguridad. No quiero sonar muy negativo, por lo tanto, hablando un poco más positivamente, quiero decir que todas las coaliciones dinámicas hacen mucho bien para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, y pienso que el trabajo de las coaliciones dinámicas es realmente muy coherente. Con los objetivos de la ONU. En cuanto a innovaciones, me gustaría rápidamente mencionar que pienso que deberíamos coordinar aún mejor nuestras acciones. Me refiero a la unión de estos puntos digitales. Pienso que las coaliciones deberían trabajar no solamente con las agencias de la ONU, pero también con otras entidades intergubernamentales. Por ejemplo, en el marco de UNDESA, ahora mismo se están llevando a cabo muchos trabajos en cooperación también con agencias a nivel nacional. En cuanto a reformas, me gustaría decir que realmente vale la pena, y esto lo ha mencionado Marcus, que vale la pena trabajar sobre que el reconocimiento de nuestras coaliciones sea mayor, porque nosotros sabemos que las coaliciones dinámicas encuentran conclusiones, tienen datos, pero quizás debería ser más estrecha la coalición, colaboración con UNDESA para promover mejor el trabajo de las coaliciones dinámicas. Muchas gracias. Sabemos que la oficina del secretario general para las nuevas tecnologías está también muy comprometido con todo lo que sucede en el mundo digital. Me gustaría escuchar su perspectiva en cuanto a cómo el trabajo de las coaliciones dinámicas puede aportar para el foro. Debo decir que mi abuela proviene de Silesia, así que para mí es un gran placer poder estar aquí en Katowice. Gracias a todos que se han unido con nosotros a pesar de la hora, como por ejemplo nuestra compañera de Brasil y de otras partes del mundo. Es fantástico poder encontrarnos a través de Zoom y obviamente la posibilidad también de encontrarnos aquí en vivo. Muchas gracias a los representantes de todas estas coaliciones dinámicas. Yo sé que ustedes hacen un gran esfuerzo para llevar adelante vuestros trabajos. Es un trabajo que se realiza de forma voluntaria, así que también agradezco de manera especial todo este esfuerzo. Jennifer, me gustaría decir que
El aspecto digital es algo que cada vez es más un punto importante de todos los países miembros de la ONU. El año pasado, cuando celebrábamos el 75 aniversario de la creación de la ONU, también hubo un debate referente a los aspectos digitales, y también durante la Asamblea General habíamos hablado sobre la cooperación digital. Más de 30 países miembros, porque sus representantes entonces estaban presentes, reflexionaban sobre las cuestiones de protección de derechos humanos, confianza, seguridad en la red. Así que el trabajo de las coaliciones dinámicas realmente aportan mucho a la discusión. Al mismo tiempo, tenemos que pensar cómo llegar con estas conclusiones a las apropiadas personas que pueden tomar decisiones y son responsables por la aplicación de las nuevas tecnologías. Y nos gustaría también poder difundir más rápido los resultados de los trabajos de las coaliciones dinámicas. Por lo tanto, pienso que deberíamos de forma muy seguida enviar las actualizaciones de los informes. Me gustaría que a nuestra oficina lleguen estos informes actuales para que nosotros tengamos una visión de qué es lo que sucede a tiempo real y difundir esta información entre las distintas agencias de la ONU y también en el marco de cooperación nuestra con otros socios. Me gustaría también que en los encuentros que tenemos en nuestra oficina poder analizar de forma corriente vuestra documentación, y así podríamos nosotros brindar nuestro apoyo. Como ustedes saben, en nuestra oficina nos concentramos más que nada en derechos humanos, pero también tenemos una parte que se ocupa de mayor inclusividad, interconectividad. Así que vuestro trabajo podría ser para nosotros de gran valor, pero nosotros también podemos aportar mucho para ustedes. Los informes deberían ser muy breves, muy concisos, una, dos páginas, informes que tocan los distintos temas, algo que se puede leer muy rápido, de forma muy breve, y compartir con otras agencias. Y obviamente, durante la siguiente cumbre podremos hablar sobre la iniciativa Global Digital Compact, que es y durante la siguiente foro podríamos no empezar desde cero, pero tendríamos ya información sobre qué es lo que ha sucedido respecto a derechos humanos, la protección de datos, fragmentación de Internet y etcétera, protección de los derechos de las personas jóvenes. Es importante también que escuchemos la voz de los jóvenes, porque queremos que sean consultaciones multilaterales, globales, durante las cuales podemos compartir las mejores prácticas. Así que queremos que los representantes de todos los interesados se vean debidamente representados. Muchas gracias. Estamos impresionados por el trabajo que realizáis. Sé que es un equipo relativamente pequeño, pero da la impresión de que estáis en todos los sitios. Hemos hablado sobre este acuerdo Global Digital Compact. Sé que las distintas coaliciones realizan también muchos trabajos y seguramente compartiremos con ustedes los resúmenes de nuestras actividades, y esperamos que esta información
llegue a personas también fuera de la ONU. Ahora me dirijo a la siguiente panelista. Me dirijo a Titi, que representa al grupo MAC, Grupo Multilateral de Asesoramiento. ¿Podrías decirnos qué es lo que hacen las coaliciones para fortalecer la cooperación digital? Muchas gracias. Es para mí un gran honor poder estar aquí con ustedes. La cooperación digital es muy importante y las coaliciones digitales pueden favorecer esta cooperación. Es algo que en el MAC lo discutimos de forma muy amplia, en especial en el marco de nuestro grupo de trabajo para la estrategia de gobernanza de Internet. Hemos preparado una serie de documentos al respecto. Pensamos que estas recomendaciones son importantes y se debe destacar el valor que tiene esta cooperación digital. Todos trabajamos en el marco de una red muy amplia y cada uno de nosotros se concentra en un pequeño fragmento de todos estos aspectos. Trabajamos en los diferentes foros IGF, pero obviamente trabajamos entre las distintas sesiones y se podría decir que es un modelo muy amplio. Pero obviamente hay también cuestiones que se podría mejorar. Por ejemplo, una de estas cuestiones es la visibilidad. Las coaliciones dinámicas realmente hacen mucho, pero pienso que deberían ser mejor, más visibles y presentar de una manera más visible los resultados de sus trabajos. Deberían presentar el resultado de sus labores a un público más amplio, utilizando las diferentes redes, por ejemplo, la red NRI, que es una fantástica herramienta a través de la cual se podría informar al público ampliamente sobre lo que sucede dentro de las coaliciones dinámicas. De esta manera, los trabajos de nuestras coaliciones podrían tener mayor impacto, por ejemplo, en cuanto a la creación de nuevas regulaciones y leyes. Así que considero que esta influencia es algo bien visto porque podríamos de esta manera tener influencia sobre programas regionales de regulaciones o políticas regionales, incluyendo la promoción de valores que son la base de la cumbre IGF. Yo considero que las coaliciones dinámicas tienen un potencial muy grande y pueden aportar gran valor a la creación de una cooperación digital. Muchas gracias por subrayar todo lo que acabas de decir. Veo también que están con nosotros aquí representantes en la sala de las diferentes coaliciones dinámicas. Veo que nos están siguiendo de forma muy atenta. Antes de pasar a los siguientes detalles, me gustaría ceder la palabra a Tatiana. Ahora me gustaría invitar a responder a estas preguntas a los representantes de las coaliciones dinámicas. A la hora de escuchar las respuestas, entre otras la respuesta de Jason, me surgió una pregunta. ¿Podrían ustedes definir uno o dos, tres más importantes desafíos para las coaliciones dinámicas, en especial en respecto a la preparación de las futuras cumbres IGF? Porque me parece que Jason habló sobre ciertos desafíos. Empezaría por él, pero si en la sala se encuentra alguien que quiera añadir algo, por favor, que lo haga. Entonces, ¿cuáles son los desafíos más importantes? Yo creo que el reto fundamental actualmente
es la posibilidad de un mejor acceso a los resultados de vuestro trabajo. Por ejemplo, en la ONU tenemos un grupo de trabajo para la libertad de expresión de los medios sociales, y este grupo prepara ciertos resúmenes de sus trabajos. Obviamente nosotros no somos capaces de analizar todos los puntos sobre los que trabajan estos grupos de trabajo. Por eso sería para nosotros interesante recibir unos resúmenes muy concisos de aquellas cuestiones sobre las que trabajan las diferentes coaliciones. Esto sería de mucho valor. Por ejemplo, alguien mencionó que se está trabajando sobre un glosario. Bueno, para no prolongar, me gustaría volver a resaltar que para nosotros es muy interesante tener una información al breve de qué es lo que ustedes hacen. En cuanto a desafíos, pues el desafío es justamente saber exactamente sobre lo que cada una de las coaliciones trabaja. Pienso que este conocimiento sería también interesante para los representantes de los países miembros. Así sabríamos cuáles son los resultados de trabajo de los diferentes grupos. Antes de entregar el micrófono al siguiente representante de otra coalición, ha surgido una pregunta sobre nuestro hub en Bangladesh. Se ha presentado una pregunta en nuestro chat. Antes de leer esa pregunta, permitiré hablar a Mark. Muchas gracias por poder estar aquí con ustedes, independientemente de la hora que es en cada una de vuestras zonas geográficas. Yo soy asesor en cuanto de una de las coaliciones dinámicas en cuanto a los estándares de seguridad en Internet. Empezamos hace un año. La inauguración de nuestro trabajo fue en la última cumbre IGF. En el chat yo he publicado unas cuantas informaciones sobre nuestras actividades. De la misma manera como uno de mis colegas, que es uno de los expertos dentro de la coalición. Nosotros en esta coalición nos concentramos en los resultados del debate, y creo que el desafío que me gustaría mencionar parcialmente es coherente con lo que dijo Jason. Es decir, que los resultados de nuestros trabajos realmente sean visibles y estén al alcance de todos los interesados. Nosotros trabajamos sobre diferentes recomendaciones que deberían ayudar a mejorar las distintas políticas, y pienso que para los líderes sería interesante tener acceso a los resultados de nuestros trabajos. Así que nos hacen falta buenos canales de comunicación, también bajo los auspicios de la IGF, para que todos puedan aprovechar de los resultados de nuestro trabajo. Nosotros desarrollamos nuestras labores durante todo el año, no solamente durante la cumbre IGF, sino que también entre las sesiones anuales. Y me parece que el secretario general está pensando sobre un programa IGF Plus, donde se realizaría actividades más coordinadas entre las distintas sesiones anuales. Pero bien, repitiendo, me gustaría tener mejores canales de comunicación, y mi desafío sería la posibilidad de presentar los resultados de nuestros trabajos a un público más amplio. Por otra parte, también el financiamiento. Si tenemos estudios, análisis, a veces el financiamiento sería también importante, porque a veces es cierta barrera si queremos crear una plataforma de análisis o una plataforma de estudios. Necesitamos recursos para solventar los gastos de expertos o de asesoramiento. Nosotros cooperamos con expertos que nos ayudan de manera voluntaria,
Sin embargo, si tuviéramos recursos, podríamos acelerar su trabajo y hacer que esta cooperación tenga un marco muy estricto, muy científico, y así los resultados serían más fidedignos y los que toman las decisiones tendrían unos datos mucho más veríficos. El viernes tendremos una sesión de networking durante la cual estableceremos contactos y estamos abiertos a todo tipo de sugerencias para poder afrontar estos desafíos. Sé que la gente considera que nuestra misión es importante porque obviamente es muy importante la seguridad en Internet, tanto para los usuarios individuales como para las pymes, como para los innovadores. Tenemos que crear una infraestructura sostenible que esté conforme con lo que dice el objetivo número 9. Es necesario crear un medio ambiente que sea favorable para el espíritu empresarial, lo que se habla en el desarrollo sostenible hasta el año 2030. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora he visto que Olivia quería tomar la palabra, pero volveré a ti dentro de unos minutos y también a Jennifer. Sin embargo, antes de eso, me gustaría leer la pregunta de Bangladesh porque me parece que es una pregunta que puede aportar a nuestro debate. Como todos sabemos, estamos ahora en un periodo muy difícil. Así que, ¿cómo asegurar en este periodo difícil, cómo asegurar una conectividad segura, inclusiva conectividad? ¿Existen planes, existen recomendaciones que se podría presentar durante esta sesión? Parcialmente hemos respondido a esta pregunta, pero quizás podríamos presentar una respuesta más compleja. Bien. No sé si tenemos un micrófono aquí en la sala en Katowice, pero parece que sí. Gracias por cederme la palabra. En primer lugar, me gustaría decir que es la primera vez que puedo tomar la palabra aquí en esta sesión, no solamente en el nombre de la UNESCO, sino también en nombre de la coalición dinámica en que trabajo. Gracias al apoyo de mis compañeros y también de nuestros compañeros de otras coaliciones dinámicas, ya hemos iniciado las primeras actividades. Y lo hacemos cooperando con diferentes partes, con los gobiernos, con ministros, con representantes de las universidades, también representantes del sector privado, con la sociedad tecnológica. Todas estas partes intentan apoyarnos en nuestros trabajos. Y también reconozco que estas coaliciones dinámicas tienen muchas cosas para hacer. Creo que podemos conseguir mucho. Podemos, por ejemplo, elaborar recomendaciones bastante prácticas. No se trata de encontrarse y hablar y no hacer nada más con ello. No, se trata de cooperar para después llevar a la práctica todo lo que se comenta en estos encuentros. Y esto puede constituir un desafío para todas estas coaliciones y para toda la ONU. Tenemos aquí a representantes de UNDESA y también de otras
entidades, todos juntos vamos a intentar realizar el pacto digital global, nuestra agenda en común. Tenemos que hacer todo para que nuestras actividades tengan una dimensión muy práctica. Uno de los desafíos a los que me gustaría referirme es la cuestión de la financiación. La financiación, sobre todo en los países en desarrollo. Además de la financiación, necesitamos una tecnología adecuada, un potencial adecuado, metodologías, cursos de formación. Todo esto para poder llevar a la práctica las políticas que elaboramos. Y las coaliciones dinámicas pueden contribuir a que esto se torne realidad. Sé que tengo poco tiempo, por eso ya me gustaría referirme a la cuestión que tiene que ver con el perfeccionamiento y los desafíos a los que nos enfrentamos. Tenemos más de 20 coaliciones dinámicas. Cada una de ellas se dedica a un tema diferente. Sin embargo, existen algunas áreas transversales en las que podemos cooperar miembros de diferentes coaliciones dinámicas. Por eso creo que podríamos crear un foro abierto para los representantes de todas las 20 coaliciones dinámicas. En este foro podremos compartir nuestras opiniones, puntos de vista, conclusiones de nuestros trabajos. Este foro nos permitiría debatir sobre la marcha, sobre los resultados de nuestros trabajos. No podemos cerrarnos en nuestras coaliciones, en nuestros grupos de trabajo. No puede ser que no cooperemos. Por eso me dirijo también a mis compañeros de otras coaliciones dinámicas. Espero que consigamos pensar y llegar a la conclusión qué podemos hacer para que podamos cooperar y influenciar el mundo que nos rodea. Gracias por esta opinión de la coalición dinámica que representa. Ahora cedo la palabra al representante de la coalición dinámica sobre la sostenibilidad del periodismo y de los medios de comunicación. Muchas gracias por estos comentarios que hemos oído en esta sesión. Me gustaría referirme a la cuestión de la sostenibilidad y a la gestión de los recursos disponibles. Nosotros representamos a periodistas provenientes de todo el mundo. No nos olvidemos de que los periodistas, en primer lugar, quieren realizar su trabajo. Así que les cuesta implicarse en los trabajos realizados en este foro de gobernanza de Internet. Por eso mismo, nuestra coalición dinámica quiere hablar en nombre de los periodistas de todo el mundo. Sin embargo, yo creo que no es posible representar las opiniones de todos. No obstante, creo que las coaliciones dinámicas tienen un papel muy importante que desempeñar. Mañana vamos a tener una sesión en que hablaremos sobre la confianza y la honestidad en el mundo de los medios de comunicación. Creo que tendremos que pensar en conjunto cómo moderar los contenidos en línea, cómo crear algoritmos, cómo aumentar la confianza en el sector de los medios de comunicación y en los periodistas. Queremos abordar cuestiones como la igualdad de género, como el acceso igual a los derechos digitales, la lucha contra la desinformación. Precisamente este año vamos a dedicarnos sobre todo a la cuestión de desinformación en la red. Por eso me gustaría invitaros a que se involucren también en nuestros trabajos. Queremos también abordar el tema de las consecuencias de la pandemia sobre nuestro trabajo.
cómo ha sido afectado nuestro sector por las consecuencias de la pandemia. También quiero que hablemos sobre las consecuencias tecnológicas de dicha crisis. Bien, veo que hay más personas que quieren tomar la palabra aquí en Katowice. Por desgracia, tenemos muy poco tiempo, así que, por favor, sean breves. Y ya le cedo la palabra. Buenos días. He venido de Nigeria. Y soy representante del Ministerio de Economía Digital de Nigeria. Me dedico a los temas de la gobernanza de Internet. Me gustaría preguntar, ¿a qué se dedica la coalición dinámica en África? Esta coalición que funciona en Nigeria. Me gustaría también preguntar si esta coalición dinámica coopera con algunas organizaciones del nivel central o regional en nuestro país. Tengo que contaros que en Nigeria también organizamos el foro de gobernanza de Internet. Por eso me gustaría pensar cómo podríamos entrar en contacto, en cooperación con varias coaliciones dinámicas. Gracias por esta palabra. Muchos representantes de las coaliciones dinámicas han dicho que cooperan con la red NRI. Creo que la cooperación es muy posible. Pero ahora ya cedo la palabra a Anariet, porque quiero que nos hable sobre la cooperación multilateral desde su perspectiva. Muchas gracias. Quiero decir lo siguiente. Las coaliciones dinámicas realizan un trabajo extraordinario. Yo soy autora de la introducción incluida en las introducciones que se incluyen en los informes aduales de los trabajos de las coaliciones dinámicas. Esto quiere decir que he leído todos estos informes y puedo decir que merece la pena divulgar los resultados del trabajo de estas entidades. Es importante que el trabajo de las coaliciones dinámicas sean reconocidos. Por desgracia, las coaliciones dinámicas todavía no son muy reconocibles, o sea, no tienen, por ejemplo, tanta fama, tanta popularidad como este foro de gobernanza de Internet. Por eso tenemos que apoyar estas entidades, ya que, repito, las conclusiones que se pueden sacar de los trabajos de las coaliciones dinámicas merecen la pena la divulgación. Y los resultados tienen que ser presentados en foros internacionales en que participan varias partes interesadas. Muchas gracias por su opinión, por la opinión del Consejo de Asesores. Y en este momento ya cedo la palabra a Tatiana. Creo que tenemos otra persona en Zoom que quiere tomar la palabra. Por desgracia, tenemos muy poco tiempo. Pero antes vamos a pasar la palabra a dos personas que han esperado con mucha paciencia la posibilidad de tomar la palabra en esta sesión. Serán comentarios finales y después ya finalizaremos esta sesión. En realidad, cuesta mucho decir algo nuevo después de lo que dijo Anariet. Me gustaría decir solamente que estoy de acuerdo con lo que ella ha dicho. Es realmente importante que aprovechemos el potencial del informe de los informes de las coaliciones dinámicas. No nos olvidemos de que las personas que trabajan en ellas son voluntarias. Son personas que tratan su trabajo como misión. Por eso los resultados de sus trabajos deberían ser mejor divulgados. Así que estoy de acuerdo con Anariet. Es importante que las conclusiones
de estos trabajos se presenten en foros que estén presentes varias partes interesadas. Asimismo, me gustaría añadir lo siguiente. Durante muchos foros de gobernanza de Internet, me refiero a los foros de gobernanza de Internet organizados a nivel local, regional, cada vez hay menos voluntarios. Yo creo que esto puede ser una consecuencia directa de la pandemia. Hablo de ello porque creo que es un nuevo desafío al que tendremos que hacer frente en el futuro. Mariana, te cedo la palabra a ti. Muchas gracias por poder participar en esta sesión. Intentaré contaros qué podemos hacer nosotros como representantes de estas coaliciones dinámicas en cooperación con el Foro de Gobernanza de Internet. ¿Cómo podemos cooperar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Me gustaría repetir lo que ya se ha dicho aquí. Es decir, necesitamos más apoyo financiero. Esto en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos que se nos reconozca de forma más formal, que se reconozcan los resultados de nuestro trabajo, independientemente de los resultados de nuestros trabajos. Estos a veces pueden ser controvertidos. Sin embargo, queremos que dichos resultados se reconozcan de forma formal. No se nos olvide que el Foro de Gobernanza de Internet es un área de actividad muy especial dentro de todas las actividades de la ONU y nos gustaría formar parte de este proceso. En este momento todos pensamos sobre el sur global. Todos repetimos que el acceso a la red tiene que ser más global, tiene que ser universal. Pero para que esto sea posible, tenemos que trabajar a diferentes niveles, en diferentes dimensiones. Y yo creo que es como trabajan las coaliciones dinámicas. Las agencias de la ONU pueden hacer mucho cooperando con numerosas y diferentes organizaciones de sus países miembros. Antes de finalizar, me gustaría agradecer todo el trabajo fantástico llevado a cabo por las coaliciones dinámicas. Yo creo que sois pioneros en lo que hacéis y me alegra mucho que se haya podido organizar esta sesión en el marco del Foro de Gobernanza de Internet. Muchas gracias. Estoy recibiendo señales, me dicen aquí que tenemos que acabar. Por tanto, el último comentario, por favor. Bien, antes de acabar, me gustaría decir que tenemos que continuar trabajando sobre el tema del desarrollo sostenible en el ciberespacio. Además, tenemos que reforzar la cooperación entre nuestras coaliciones dinámicas y diferentes agencias y entidades de la ONU. Y al mismo tiempo tenemos que actuar de una forma muy dinámica porque necesitamos que los cambios se introduzcan de forma rápida. Gracias. Cedo la palabra a Jason. Nada más. Muchas gracias. Gracias por todos los comentarios, por todas las intervenciones. En cuanto al apoyo financiero dirigido a las coaliciones dinámicas, tenemos que saber de qué nivel de financiación estamos hablando. Si concretizamos estos postulados, a lo mejor nosotros podremos presentar nuestras propuestas de financiación. Además, me gustaría decir que veo que en este momento las coaliciones dinámicas ya han creado una base de conocimientos, una base de know-how muy amplia gracias a las conclusiones de sus trabajos, de sus informes. Y quiero decir que podríamos cooperar y crear una plataforma de cooperación en que pudieran participar periodistas
periodistas, políticos, varias partes interesadas, representantes de las universidades. Y tenemos que pensar cómo divulgar los resultados de los trabajos de estas coaliciones digitales, coaliciones dinámicas. Creo que estas coaliciones también podrían organizar cursos de formación para compartir sus conocimientos. Gracias. Cedo la palabra a Wai Ming Wok. Muchas gracias, Jennifer. A mí también me gustaría referirme a la necesidad de implicar al sector privado en todo este debate. Me refiero a las empresas privadas, incluidas las grandes empresas de Big Tech. Creo que estas empresas tecnológicas podrían involucrarse en los trabajos de las coaliciones dinámicas. Y estoy de acuerdo, las nuevas competencias elaboradas por las coaliciones dinámicas podrían resultar muy interesantes tanto para los periodistas como para los representantes de las universidades. Sin embargo, el elemento que echamos en falta, sobre todo, es la presencia de este sector privado. Así que pienso que las coaliciones dinámicas, en cooperación con varias agencias de la ONU, podrían influir todavía mejor en la creación de este nuevo ciberespacio, sobre todo en el marco de este nuevo pacto digital global. Muchísimas gracias. Gracias por la participación de todos vosotros, tanto las personas que están aquí con nosotros en Katowice como aquellos que están en línea. Gracias a todos los intérpretes y a nuestro equipo técnico. No se nos olvide que las coaliciones dinámicas van a presentar sus trabajos de forma más detallada durante otras sesiones organizadas en el marco del Foro de Gobernanza de Internet. Por tanto, consulten la agenda, el orden del día, para ver cuándo pueden escuchar estos resultados. Gracias.